Al Día es presentado por Timber Law Firm. Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Preocupaciones sobre el proyecto de ampliación de la I-526. Dos organizaciones sin fines de lucro están enfocadas en proteger las vías fluviales por la ampliación propuesta de la I-526, dado que una parte corre sobre el arroyo, es probable que se tengan altos niveles de bacterias. Proyecto de Carolina del Sur para finalizar el control de expansión de hospitales muere. Un proyecto de ley que eliminaría la necesidad de que los hospitales de Carolina del Sur soliciten permiso estatal para construir nuevas instalaciones, hacer expansiones o comprar equipos costosos, está muerto para la sesión legislativa de este año. Precios de la gasolina en Carolina del Sur se disparan, promedio de galón casi $4. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia. Los precios de la gasolina y el diésel experimentaron un fuerte impulso de alza la semana pasada, ya que los precios del petróleo continuaron subiendo después de que la Unión Europea señalara su deseo de sancionar al petróleo ruso. Boxeadores van 12 rounds con Parkinson en Carolina del Sur. La enfermedad de Parkinson puede causar temblores y pérdida del control motor, pero resistir y batirse en el duelo con el Parkinson en el gimnasio puede ayudar a combatir estos síntomas. Este deporte brinda a los pacientes una oportunidad de luchar contra los síntomas degenerativos de la enfermedad. Luz verde para inmigrantes con permiso de trabajo en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció una nueva regla que aumenta el periodo de extensión automática de la autorización de empleo para algunos inmigrantes, vigente a partir del 4 de mayo. 3 personas muertas por múltiples accidentes que involucran agentes en Savannah Highway. Las autoridades declararon que un oficial estaba respondiendo a un llamado cuando chocó con un sedán. El lunes por la mañana, la oficina del alguacil dijo que 3 personas del vehículo civil murieron como resultado de la colisión. Steinberg Law Firm. Te defiende si tuviste una lesión en el trabajo o un accidente de vehículo. Recuerda, todos los miércoles te ponemos al día con El Informador.